Bueno, ahora vamos este día a comernos unos tacos aquí con nuestro amigo Leo. ¿Qué pasó, Leo? ¿Hay tacos o no hay tacos? Claro, hay maciza, cuadito, oreja, trompa y buche. Bueno, aquí estamos bien temprano, nos venimos a ver al buen Leo, ya está armando el puesto. Ya se está poniendo el estéreo para poner la musicaxa ahorita. Esta pura chamba de Leo, mira nomás, ya anda bien apurado. You, babe, searching for you, babe. Where have you been? 'Cause I never see you well. Ese es mi Leo. ¿Estás calentando la manteca? Sí, la tengo que dejar calentar hasta que hierva para empezar a poder echar la carne. Pero no se le puede echar la carne luego aquí al comal. No, pero para que hierva más rápido. Ya dice la carne, como la carne viene fría, así ya hierve más rápido. El buen Leo que ya le está echando la carne acá al cazo y las carnitas. Ya empezamos a echar lo que es la lengua, el buche, la costilla. Ahí está. Él va a empezar a mover el buen Leo para que queden bien. Perdón, a las carnitas. Y luego pues, le voy a echar las naranjas, ¿verdad, Leo? No, sí, para que agarre más saborcito a las carnitas. Ahí va el buen Leo. Echar el puro jugo. Ahí está el chalán, ahí está preparando todo para la salsa verde, ¿no? No, esa es la salsa roja. Sí. Esa va a ser roja. Es para la salsa roja porque tiene su chilito. Morita, ahí está, ahí nomás. ¿Y el agua muestra? ¿Y yo cuánto tiempo tienes, mi Leo? Aquí vendiendo carnitas. Bueno, haciendo y vendiendo. Como 25 años. ¿25 añejos nada más? Sí, 25. Es mi oficio. Taquero. No pasa por no estudiar. ¿Qué es lo que más te pide la gente, Leo? De todo, pero por los regulares. La maciza, el cuellito. Se combina para la maciza, pues el cuellito ya no sabe tan seco. Aparte, el cuellito pues le da sabor al taco. ¿Cómo dan los taquitos, Leo? Barabara, con la módica cantidad de 13 pesos, taquito. ¿Y el kilowatt? ¿Cómo lo das el kilo? El kilo, 160, el kilo de maciza o surtida, ya sea como guste el cliente. Ahí están las carnitas. Ahorita es el hecho. Gracias, Leo. ¿Sí? ¿De qué salsas tienes? A ver. Uy, ya se acabó, ya nada más tengo roja de chile mora o verde serrano. Esta es de morita, esta es de chile mora. Chile mora. Esta es de serrano. Serrano. Ya se acabó esta, ¿verdad? Esta es de jitomate con cuaresmeño, con serrano rojo, que ya se acabó. Okay. ¿Sí que te pongo? Esta es la buena. Ahí está, mira, pura sabrosura. Ahí está. Uno verde. Uno y uno para probarlas, miren más. Miren, qué bonito. Los limonazos. Ahí están los limonazos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor Alberto Mendoza. Mucho gusto, Alberto. ¿Qué te pasan los taquitos acá de Leo? Aquí me parece muy bien, mira. ¿Cómo están delicias? ¿Sí? Mira, nomás chécalo. ¿Los recomiendas? Los recomiendo para toda la gente. Mira. Mira, pura sabrosura. Sabrosura de taco. Gracias.